Pasadas las 10 y cuarto de la mañana, abrimos el segundo segmento informativo de la mañana de Unirío TV con una personalidad del periodismo ricuartense, ¿no? Porque trasciende las fronteras del deporte. Osvaldo Hueve, ¿cómo te va? Bien, bien, un gusto. Gracias por invitarme. Un gusto estar en la universidad, siempre es un gusto. Un placer contarte que en nuestros estudios sabemos de los tiempos cortos que tenés por las distintas actividades, inclusive también como alumno de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí, alumno del PEAM, en Historia de Río Cuarto, así que muy orgulloso, por cierto, de serlo, ¿no? Así que, y ver todo este movimiento cada vez que llego por estos lados realmente asombra y bueno, a uno lo llena de orgullo, porque donde hay educación, donde hay movimiento con la educación, por más que a algunos no les guste, está bueno. Estabas un poco perdido recién, ¿no? Estabas encontrando el lugar de lo, la UNI. Lo que pasa es que cada vez que vengo crece más, o hay más gente, o hay más autos, o hay más. Y además yo soy muy distraído, así que normalmente me olvido de los lugares. Bueno, días atrás, el gancho es ese de la nota, tuviste un reconocimiento de la legislatura de la provincia de Córdoba por 40 años de relatos, ¿no? En distintas notas periodísticas de los medios nuestros y también de la provincia, decía que un poquito los reconocimientos te incomodaban. ¿Cómo manejas ese tipo de mimos así que te hace en este caso la política nacional y provincial? Sí, en realidad soy muy poco protocolar, es decir, no soy de ir mucho a actos ni de la forma, soy medio anárquico en eso, no lo marco como una virtud, al contrario, pero bueno, uno no puede no dejar de agradecer un mimo, un reconocimiento, un abrazo, en este caso 40 años de relato. También uno tiene que pensar que si los distintos estamentos hiciesen un reconocimiento a los ciudadanos, imagínate, docentes, trabajadores comunes, todo eso. Uh-huh. Pero bueno, este laburo trasciende, es la radio, es la televisión, es el fútbol, es una cosa que mezcla lo popular con... Yo siempre digo que hay cosas en los medios que dan fama y otras que dan prestigio. Si dan las dos cosas juntas, bueno, se produce a lo mejor, no estoy analizando mi caso, pero digo, se produce un hecho popular, masivo, que, bueno, origina estas cosas, ¿no? Esos 40 años de relatos un poco nos retrotraen a 1979, ¿no? Ahí en el marco de lo que era la Copa Libertadores de América con Boca Juniors. Sí, una cuestión curiosa, porque en realidad yo no deseaba ser relator de fútbol, me gustaba comentar fútbol. Sí relataba fútbol desde que tenía 5 o 6 años en el lavadero de mi casa con la figurita, con los soldaditos. Debo haber mortificado al vecindario seguramente con eso. Solo que cuando me fui a estudiar abogacía y después de 3 años más o menos me arrimé a los hermanos Acosta, que eran los corresponsales de Radio Rivadavia en Córdoba. Bueno, entré a trabajar a Canal 10 y a Radio Universidad haciendo un poquito de todo, ¿no? Desde limpiar los baños hasta conseguir una lámina. En ese momento vos tenías que hablar de Bochini y tenías que tener una foto. Exacto. No había filmaciones, salvo Filmina, ¿no? No estaba Google, ¿no? Para salvarnos. No estaba nada, no había celular, no había video, no había nada todavía. Y bueno, se dio que me vine a Río Cuarto porque me quedaba una materia para recibirme de abogado. Ya no teníamos más departamento, vine y entré a Radio Río Cuarto. Cuando entré a Radio Río Cuarto, se producía un ida y vuelta entre los relatores y comentaristas que estaban, que eran Miguel Ángel Musto y José María Ortiz. Yo comento un regional con Musto de relator, estudiantes, siguiendo estudiantes, y después el que se va es Musto a una pasantía de su trabajo. Y bueno, ahí hacía falta un relator, porque Radio Río Cuarto relataba cosas importantes, relataba Boca Río, relataba peleas en el Luna Park. Entonces me preguntaron si yo me animaba a relatar, venía Boca Peñarol, la definición de esa Copa Libertadores que termina ganando Olimpia de Paraguay. Y yo la verdad que yo imitaba en las peñas, ¿viste? Imitaba a Muñoz, a Brizuela. Y bueno, lo consulté con los hermanos Acosta y me dijeron, relata porque no hay relatores. Comentarista hay 200, relata. Bueno, traté de relatar más o menos con mi estilo. Si se escucha ese gol de Capurro con el cual ganó Boca, es bastante muñoziano. Claro. Tiene muchas cosas del Gordo Muñoz. Era la influencia más directa por la convivencia que estabas trabajando con él, ¿no? Y además porque en Radio Río Cuarto, desde todo el secundario en adelante, conectaban los domingos con Radio Rivadavia. Claro. Entonces era el oído puesto en lo que había. Era la oral deportiva. La oral deportiva. Un invento. Nosotros tuvimos los que tenemos una determinada edad, somos sexagenarios, aparecimos como oyentes con Fioravanti,
que era un léxico, el tipo hablaba, nos enseñó a hablar, no luchaba contra la televisión, por lo tanto, vos escuchabas a Fioravanti y se escuchaba primero el de la gente y después el grito de gol. No estaba apurado. Después apareció Muñoz con ya una televisión que había, si bien no tan masiva, pero inventó una estructura deportiva extraordinaria. Y bueno, y después Víctor Hugo, que serían los tres íconos de relatos a nivel nacional. Víctor Hugo ya con una impronta cultural manifiesta, ¿no? Y antes de Víctor Hugo, otro Morales como Juan Carlos, ¿no? También. Bueno, con Juan Carlos yo compartí. Para mí, Juan Carlos ha sido el relator más prolijo que ha tenido la historia del fútbol argentino. Cuando yo digo prolijo es si la radio está a 15 metros puesta arriba de una mesa, vos sabés qué está diciendo. Vos sabés dónde está la pelota. Un crack, un gran amigo, marplatense. Bueno, estaba Muñoz, Morales, Bullrich y ahí andaba yo entre medio. Bullrich hacía el ascenso, hacía la primera vez. Así que bueno, a partir de ahí fui teniendo lugar en lugares muy, 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 muy grosos, ¿no? Porque Muñoz, Víctor Hugo, Brizuela en Córdoba. Y bueno, todo referente, ¿no? Sí, por eso creo que cumplí, digamos, fui un junte en la mitad de la cancha, ahí tratando de cumplir para el equipo, ¿no? Un mediocampo camboyano. Sí, sí, el camboyano, sí, sí. Y de ahí, bueno, todo junto, ¿no? Porque estamos hablando de los años 70, hoy justamente 25 de junio, estamos a 41 años de aquella recordada final del Mundial 78 de Argentina-Holanda. ¿Tu primer Mundial? Mi primer Mundial sin acreditación, porque era simplemente hacer el trabajo en la corresponsalía de Córdoba con una Renoleta y un VHF en las concentraciones de Escocia y de Alemania, porque yo sé inglés y eso servía. Y entradas a la cancha al Chato para ver algunos partidos. Entonces, era el Chato, no era el que... Era el Chato. Y bueno, y obviamente viendo los partidos en blanco y negro en el departamento donde yo vivía en Córdoba y esa salida a la calle masiva que era... Las calles parecían una marea de gente festejando las victorias argentinas, bueno, ni hablar cuando salimos campeones del mundo, ¿no? ¿Tuviste alguna especie de condicionamiento laboral a la hora, bueno, de los años difíciles de aquellos momentos del 78? ¿Notabas ya lo que se vivía en esa época, lo que vivimos los argentinos? Lo notaba porque yo estudiaba en la Universidad de Córdoba y, bueno, ya habían, no estaban más algunos que estaban. Algunos compañeros. Uno no presumía tanta crueldad, tanta maldad. Uno se daba cuenta que, bueno, no había más centro de estudiantes, una reunión para organizar un campeonato de fútbol era subversiva, uno dejaba de ver gente de Río Cuarto que se había ido a estudiar a Córdoba. Y bueno, después ya, bueno, vino toda la eclosión más adelante. Usaron muy bien el Mundial, cosa que yo no relaciono con el equipo de fútbol del Mundial, que era un gran equipo de fútbol con algunos jugadores. Habitualmente los jugadores, mismo Fillol, Valencia, se encargan habitualmente de decir eso, ¿no? Como que se sienten un poco y sí. mal, porque bueno, lo que pasaba en aquellos años un poco lo saca del logro deportivo que realmente fue. Sí, yo creo que ese Mundial tiene la característica de haber tenido a nivel organizativo el error que en la definición para ir a la final, Brasil jugara antes que nosotros. Exacto. Claro. Entonces, yo creo que si hubiesen jugado a la misma hora, probablemente Argentina se clasificaba igual a la final, pero sin tantas suspicacias, porque ese partido contra Perú, que es goleada y que encierra todo un marco de sospecha, se había dado en un amistoso en Lima unos meses antes con goleada Argentina también. Es decir, la posibilidad con lo que tenía Argentina y meter cancha hacia adelante era óptimo. Y bueno, se dio después del partido de Brasil con la cantidad de goles necesaria. Y bueno, luego la final con Holanda fue muy dura, ¿no? Yo creo que si no hasta Kempes ese día estaba dura la mano. Y si no pegaban el palo. Si no pegaban el palo de Peter Resenbrick, todavía estamos subcampeones. Subcampeones. Paralelamente a esas jornadas internacionales y de fútbol más que profesional, vos seguías conviviendo con el relato local. Claro. Con la Liga Regional de Río Cuarto. Con la Liga, en las canchas. Y los intentos de estudiantes por acceder a los planos más mayores. Claro, ¿no? A lo cual llega recién en el año 83. Pero regionales, postergaciones en regionales, campeonatos, definiciones de las ligas realmente apasionantes, ¿no? Y bueno, y paralelamente mucho relato en Córdoba, Rosario, de los partidos de los sábados para Radio Rivadavia, de Talleres, de Instituto, de Central, de Newell's. Así que sí, fue muy lindo, porque además transmití mucho tiempo en las canchas de la zona, en Dehesa, en Gijena, en Cabrera, es decir, anduve por, obviamente, en la cancha estudiante, Atena, Banda Norte, Municipal, Alberdi, pero
Sí, es una base que yo creo que sirve y mucho, ¿no? ¿Una de las causas por la que siempre decidiste vivir en Río Cuarto y no trasladarte a Buenos Aires? La causa es, yo creo, primero hay que decir algo, ¿no? No es que acá vino alguien con $1,000,000 para que yo me fuera a vivir a Buenos Aires o a Córdoba, sino no es que... Pero propuestas ahí. Sí, propuestas había, pero yo tenía mi vida acá, tenía mi novia, tenía mis amigos, tenía mis papás, tenía mis olores, mis lugares. Es muy difícil de explicar mi cariño por Río Cuarto, siendo que Río Cuarto tiene cosas queribles, pero otras, sobre todo en mi rubro, bastante difíciles de aceptar. Y sin embargo, bueno, acá estoy y lo pude hacer. Me ayudó mucho la tecnología, porque a medida que fue pasando el tiempo, yo ya pude hacer tiras deportivas desde acá para Buenos Aires, 10 años haciendo competencia con Víctor Hugo desde mi casa, haciendo suceso deportivo con Brizuela desde mi casa. Después ya hoy, esto hay que explicárselo a la gente que por ahí no lo entiende, a partir de los lugares que nos dan los clubes a las radios del interior para transmitir, que no son las mejores cabinas, salvo en nuestro caso, por ejemplo, ahora en Grupo Maradó o en LB3, River, Boca, las canchas más importantes que nos dan buen lugar, en otras canchas te ponen atrás de un arco, no ves el arco, estás en medio de los hinchas. Entonces hoy con el HD, por ejemplo, vos sentado en tu casa y con cierta capacidad, un cafecito en la casa, y seguro sos más fidedigno a la hora de relatar que estando donde nos ponen, ¿no? Más con el VAR ahora también. Más con el VAR ahora, que a mí no me gusta, pero me gusta el VAR con B larga. Sí, sí, sí. Coincidimos absolutamente en ese sentido. ¿Y ahí la abogacía cuando comienza a pasar a un segundo plano? Bueno, yo ejerzo yo me recibí en marzo del 79, era muy chico, tenía 22 años. Y empiezo a ejercer, hago derecho penal, lo que más hice. Y en el año 85, cuando empiezo a trabajar con Brizuela, que me llaman para LB2, para seguir la selección argentina en las eliminatorias rumbo a México y hacer el fútbol nacional, me doy cuenta que ya por ahí venía un cliente, había un partido un miércoles, y yo le decía, mire, discúlpeme, me tengo que ir a transmitir Belgrano. Entonces, bueno, como tenía muchos amigos abogados, empecé a, lo más prolijo que pude, a deslindar, puse matrícula en suspenso, me quedé a jugar al fútbol con los abogados, a comer asado, pero... Es una profesión que hay que hacerla con seriedad, ¿no? Y yo me daba cuenta que no me daban los tiempos, ¿no? Y del 78 a la fecha, si nos remontamos, son 11 mundiales. 11 mundiales. Cada uno con su... Con su matiz. Con su rico anecdotario, con sus ricas matices, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Te puedes quedar con alguno en particular, con alguna anécdota de alguno en particular? El 90, por ejemplo, siempre... El 90 es muy fuerte. El 90 es muy fuerte porque... bueno, lo hice con Continental. Si vos me decís a qué momento de tu trabajo profesional volverías o te pondrías una pequeña medalla, es Continental. Es por lo que generaba Víctor Hugo, la libertad de trabajo, la opinión, más allá de cualquier ideología, la creatividad. Fue muy lindo. Bueno, Italia fue muy lindo porque, bueno, fue muy heroico, jugamos muy mal, fue una cosa realmente muy especial. E indudablemente a nivel fútbol, 86 por Diego, ¿no? Yo estar en el Azteca cuando Diego le hace goles a los ingleses, o estar cuando le ganamos a Bélgica, o estar en la final, para mí significó el sumum como hincha de fútbol. Esos momentos así tan especiales te hacían un poco volver, retrotraerte a tus comienzos y decir, mira dónde estoy ahora, ¿no? Sí, sí, que todavía. Te digo que si hay algo que no perdí, es lo único de lo cual puedo... Ahí sí me siento orgulloso, no he perdido la capacidad de asombro. Eso es un buen... sí, te voy a dar un ejemplo que va a parecer burdo y hasta va a parecer demagógico, pero es verdad. Yo estoy en el centro cívico paseando el perro, y pasa el Cara López haciendo precalentamiento con Municipal y yo lo miro... ¿Para cómo de los colores tuyos? Claro, pero yo así, 40 y pico años, este guaso sigue haciendo gol y yo todavía tengo esa mezcla de cholulo e hincha que no he perdido. ¿Relatar un gol de Municipal es alguna de tus deudas? Absolutamente, una deuda. Es más, yo nunca relaté un Estudiante de Atenas. ¿Un Estudiante de Atenas tampoco? Nunca relaté, nunca me tocó porque Estudiante... ¿Y en el ámbito de la liga tampoco? Tampoco me tocó. Me tocó una sola vez... ir a cubrir con un handy para el programa de Alfredo Dilena, que estaba a la tarde en Tango, un Estudiante de Atenas que no sé por qué se había postergado y se jugó, ponerle un jueves a la tarde, en cancha de Atenas. Y me tocó, sí, relatar, en ese rato ganó Atenas 3-0, un gol del Turco Haluf, que era mi gran amigo, a Estudiantes.
que él siempre fue muy de estudiante. Recuerdo un golazo del Turquito, que bueno, pero fue lo único, lo poco que he podido hacer. Bueno, ojalá Atenas suba un poco más alguna vez y se junte ahí con Estudiantes. Si estuviese en el Federal A, sería una buena idea, ¿no? Tener un equipo en el Nacional B como Estudiantes ahora y uno en la tercera división del fútbol argentino. Sí, es difícil. El fútbol argentino tiene cosas bastante, digamos, no solo futbolísticamente se trepa, es el problema. El Federal A, ¿no? Hablando de marcos difíciles, ha sido fiel ejemplo de ello, ¿no? Ahora San Jorge de Tucumán frente a Alvarado de Mar del Plata haciendo una sentada, antes Atenas también con el equipo de Santiago del Estero. Sí, sí. Es una muestra gratis de la decadencia de la sociedad puesta en el fútbol. Pero esto no es de ahora, es de siempre. La Asociación de Fútbol Argentino ha sido siempre un nido de malandras en muchos aspectos. Lo que pasa es que en un tiempo teníamos aquellos que éramos medio retobados, medio peleadores con el régimen, teníamos, vos apuntabas y estaba Grondona. Exacto. Si por donde vos apuntaras, caías a Don Julio. Recaía sobre él, claro. Hoy hay grondonitas, hay como crecieron hongos, entonces es increíble que yo lo diga, pero estamos peor. Uh-huh. Sí, ¿no? Pues en los últimos 7 años, por así nombrarlos, la selección argentina ha tenido 5 técnicos. Sí, habla un poco. El 38-38 en los votos, vos ves todo lo que pasa en el fútbol del ascenso con los arbitrajes, nadie toma medidas. Yo siempre he analizado a la sociedad argentina en los últimos años como el que las hace las cobra, no las paga. Exacto. Y el fútbol es una muestra evidente. Es un fiel reflejo de eso. Un fiel reflejo. ¿Estás viendo algo de la Copa América? Sí, lo veo, me veo, me gusta. Me parece que, bueno, esto que comienza el viernes es una nueva etapa. Argentina, yo lo decía un año atrás desde Rusia, tuve la fortuna de estar, cuando le ganamos a Nigeria, dije, bueno, ahora el que se las arregle, el que le toque a Argentina. Bueno, nos tocó Francia. Pero así todo, en la última jugada casi le empatamos a Francia, habiendo jugado un partido de a ratos desastroso, pudiendo haber perdido por una cifra categórica. Casi Argentina es un equipo, es una selección que tiene adentro de la camiseta jugadores capaces de hacer lo peor y lo mejor. Va a ser más que mejor si tiene una estructura detrás, ¿no? Un orden, un técnico. Hoy en esta anarquía, en este proyecto de chicos, que son bien intencionados, pues si vos pones la foto del banco y ves a Scaloni, a Samuel, a Ayala, a Pablito, Aymar, vos decís, este tipo, ¿qué van a querer? ¿Algo malo? Bueno, van a estar choreando, ahí no. Bueno, no es fácil. No sale. Y si lo tenés a Messi, es capaz que se dé. Lo que ocurre es que hoy, y completo con esto, es que vos tenés a Brasil, Uruguay, Colombia, y creo que hasta Chile en mejor nivel que nosotros, ¿no? Falta esa famosa comunión del cuerpo técnico, jugadores y dirigencia, ¿no? Esa triple pata que habla de una estructura un poquito más... Sí, que se logró en algún momento entre cuerpo técnico y jugadores. Creo que casi nunca con la dirigencia. Grondona sí lo logró con Bilardo, por ejemplo. Claro. Después, lo de Sabela, que fue muy bueno en el Brasil, a pesar de que a mucha gente no le gustó, me parece que fue una muy buena comunión de un muy buen director técnico con un buen grupo de jugadores, ¿no? Que lamentablemente van cumpliendo su ciclo. A mí me da mucha pena si Argentina no gana esta Copa América, que se le van cumpliendo los ciclos al mejor jugador del mundo sin poder levantar una copa. Es, ¿no?, como que estamos en una eterna transición, ¿no? Porque desde hace 5 años venimos escuchando esa palabra. Estamos en transición. Sí, no. Está claro, porque la gente tampoco diferencia. La gente lo ve a Messi los domingos por televisión jugando por el Barcelona y el tipo tiene 10 jugadores al lado de él, o por lo menos 8, que tienen un gran nivel, pero que además entrenan 2-3 veces por día con él, desde hace años. Está todo aceitado. Tienen buenos técnicos, tienen buena estructura, está todo bien. Entonces él se está vendando en el vestuario, el 95% de las veces sabe que se está vendando para ganar. No hay una alternativa de él de decir, mira, que no sea esa. Que cancha jodida la de Chacarita, que cancha difícil. La de Belgrano, la de Talleres. No, él sabe que, salvo que le pase lo del Liverpool, si no, normalmente gana. Excepto algún imponderable, claro, sí. Que siempre lo hay. Y te saco un poquito ya para finalizar, Osvaldo, el fútbol femenino. ¿Estás viendo algo del Mundial? Sí, las chicas... me asombra. No, la verdad no puedo ver mucho porque no tengo el cable que lo da. Uh-huh. Pero en la radio sí tenemos ahí el cable. Me asombra mucho ver jugar a las francesas, a las brasileñas, a las norteamericanas. No me sorprende porque alguna vez viajé por cuestiones de una cosa media rara con un grupo de muchachos a Estados Unidos en el año 84. Y ya veía en los colegios secundarios, eran todas las chiquitas, primarios y secundarios, jugaban el soccer. Los varones no, pero las chicas jugaban todas.
por eso Estados Unidos es potencia, ¿no? Sí, me queda esa imagen heroica de salir a buscar el empate de las chicas nuestras. Con Escocia, que, un 0-3, ¿no? Que con el paso del tiempo va a ir avanzando, porque ahora ya acá en Río Cuarto no va a tener un montón de equipos. Cuando yo era chico, si una chica jugaba al fútbol, la mirábamos como diciendo, ¿y esta qué hace acá? Hoy, por suerte, juegan. Yo no estoy habituado a ver fútbol femenino. Pero te digo que en este Mundial hay cosas que veo en Francia, en Brasil. El partido de Francia-Brasil de estos días fue realmente de un muy buen nivel, ¿no? ¿Te ves relatando fútbol femenino en alguna instancia? Sí, ¿por qué no? Es un relato, así que sería muy bueno. Insisto en esto, hay esa cultura machista que nos hace renegar de algunos deportes. Pero en este caso no es por segregar a la mujer, sino que uno tiene la mirada en la mujer de algo más tierno que vos salí a bailar con una chica en un boliche. Es decir, ¿a qué te dedicas? Y la chica te dice, soy inside derecho, soy carrilera por izquierda. Soy el 4 de la Claro, soy el 4. Entonces vos decís, claro. Bueno, ahora ya estamos acostumbrados. Ahora estamos más acostumbrados. Por eso tampoco me acostumbro mucho al boxeo femenino. Pero es porque uno tiene la imagen, qué sé yo, de algo lindo para charlar, para besar, para acariciar o para que juegue otro deporte. Ya nos vemos. Yo tenía compañeras que jugaban al vóley y eran guerreras, pero al vóley estábamos acostumbrados a verlo. Exacto, al hockey también. Al hockey también, al básquet también. Bueno, ahora están en el fútbol y está bueno que así sea. Hablaste del boxeo, otra de tus grandes pasiones también en el relato. Transmití durante muchos años boxeo. Creo que el boxeo también se dispersó. Muchas asociaciones, el boxeo argentino se dispersó. Nosotros conocíamos, cuando yo empecé, conocíamos los rankings. Yo sabía de memoria los 5 primeros del ranking argentino y sudamericano de todas las categorías. Hoy no sabes quién es campeón argentino, no sabes si hay campeón argentino. Pero de todas maneras hay boxeadores que... Corregime si me equivoco, eras dueño de una frase que a mí me quedó de la infancia y un poco la preadolescencia. Cachetada la atmósfera. Cachetada la atmósfera, exactamente. Exactamente, eso es así. Eso lo usaba cuando un boxeador tiraba una piña al aire o cuando un arquero sale, en lugar de cazar mariposa, cachetea la atmósfera. Y también usé mucho el como caracol amarrado a la pared cuando quedaban aferrados. ¿Por qué? Y esto es una copia. Porque Osvaldo Caffarelli, que fue uno de los más grandes relatores de boxeo, decía como hiedra a la pared. Entonces dije, tengo que buscar otra cosa. Que sea, una figura. Claro, le encontré el caracol ahí dando vuelta a la pared. ¿Una deuda pendiente que tenga Osvaldo con la profesión? Nada, creo que ninguna. Me parece que me hubiera gustado a lo mejor un juego olímpico. Ir a unos Juegos Olímpicos. Sí. Ir a ver un juego olímpico. Lo que pasa es que, bueno, en esto que te digo del protocolo y el movimiento... Me gustaría ver un juego olímpico sin laburar. Uh-huh. Es decir, ir como... De espectador. Claro, porque para poder ir a todo lo que yo quiera ir. Pues yo veo, tengo amigos que van a los Juegos Olímpicos, qué sé yo, por ejemplo, Gonzalo Bonadeo, por decirte algo. Está metido todo el tiempo en el centro de prensa, tiene todas las cámaras, pero no se puede asistir. Jorge Parodi en Cadena 3, que puede ir a algunos juegos, pero es mucho lo que hay que ver. Entonces, a mí me gustaría ser un turista de los Juegos Olímpicos. Eso sí me gustaría. Es más, me gustaría ser un turista de un mundial. También para ir a la cancha. Bueno, un poco de eso hubo en el último mundial, ¿no? Que fue el primer mundial en el cual fui con mi señora. Una de los 11. Y una estadía bastante corta. Sí, sí. Lo que pasa es que aproveché, me tuve que quedar hasta la final, pero aproveché para conocer otros países. Es decir, no estaba atado a los horarios de relato. Así que fue, y conocí un país, Rusia, un país. Impresionante, la verdad que. Impresionante. Increíble. Osvaldo, bueno, ha sido un placer, un enorme orgullo el tenerte aquí en nuestro estudio. Hacía bastantes días que queríamos concretar la entrevista, por motivos laborales nunca la podíamos hacer, así que agradecidos de ya y las puertas de la universidad abiertas para cuando vos quieras venir. No, por favor, para mí es un gusto, un placer, un honor, y bueno, saber lo que significa la Universidad Nacional de Río Cuarto en el contexto nacional e internacional, incluso con tantos chicos acá, y bueno, esto de que la educación pública no pare es indispensable. Un lujo entonces que nos hemos dado un día como hoy, 25 de junio, a 41 años de aquella primera final del Mundial Argentina 78. Adelante, Paula, con más Unirío TV.